Desde mayo de 2018, la isla se enfocó en tres líneas de trabajo fundamentales: el avance de la implementación de la Agenda 2030 en la región, la priorización del Caribe y el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Durante estos dos años, Cuba siguió especialmente el principio inviolable de no dejar a nadie atrás. El director de Organismos Económicos Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Fidel Martín Rodríguez, dijo a Cuba Debate que en el periodo La Mayor de las Antillas organizó varios eventos para trasladar las experiencias y retos del Caribe y se trazaron planes de acción sobre cómo contribuir en la disminución de los efectos de los desastres naturales. La labor de Cuba en el último año estuvo marcada por la pandemia de la COVID-19, una situación que exigió de una mayor cooperación entre todas las naciones de la región. Por ello, la CEPAL se enfoca en la movilización de recursos y en la formulación de proyectos de desarrollo que puedan acompañar el proceso de la vacuna cubana contra la enfermedad en las fases siguientes. El directivo del MINREX señaló también que la isla ha realizado aportes en los estudios que lidera la Secretaría de la CEPAL sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia. Pese a los obstáculos que enfrenta Cuba por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, Martín Rodríguez afirmó que la región y el organismo podrán seguir contando con Cuba y sus modestos aportes.